Continuando con esta segunda unidad del desarrollo humano y personalidad, en esta oportunidad vamos a enfocar las teorías de la personalidad. ¿Cómo usamos el término personalidad? Decimos, la personalidad de Alicia es muy optimista. Deberían verla en casa, es allí cuando sale su verdadera personalidad. Se usa pues con frecuencia este término, que quiere decir encanto, carisma o estilo, pero en realidad no es cierto. La personalidad es el patrón único del pensamiento, las emociones y la conducta de una persona a largo plazo. También se refiere a una mezcla de talentos, valores, esperanzas, amores, odios y hábitos que hacen que cada uno de nosotros sea una persona única. Por ello existe una serie de teorías que permiten comprender la personalidad, las cuales serán abordadas posteriormente. No existe una teoría única de la personalidad, sin embargo, hay varias teorías que explican y comprenden al ser humano. La personalidad se encuentra dentro del estudio de la psicología y se puede definir como la estructura dinámica que tiene un individuo en particular, que se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. ¿Cuáles son sus componentes? Se configura por dos componentes o factores, el temperamento y el carácter. El temperamento determina, de alguna manera, ciertas características de cognición, comportamiento y emocionales, por herencia genética, las características que se heredan de los padres. Mientras que el carácter viene a ser características de personalidad que son aprendidas en el medio, por ejemplo, los sentimientos son innatos, pero la manera como se expresa forma parte del carácter. Las normas sociales, el lenguaje, comportamiento son algunos componentes del carácter que constituye la personalidad. También es importante referirnos a las teorías del aprendizaje. Existe gran cantidad de corrientes y teorías que intentan abordar el estudio del ser humano, cómo se constituye la personalidad humana, también estrategias para su evaluación, medición e interpretación, cada una de forma diferente para abordar este fenómeno. Dentro de estas teorías psicodinámicas de la personalidad, según el teórico más importante de este postulado, Sigmund Freud, refiere que la conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. Destaca el término inconsciente, es decir, ideas, pensamientos y sentimientos de los cuales no se tiene conocimiento o conciencia. Según ello, la persona posee tres estructuras. La primera, el ello, presente en el nacimiento y es totalmente inconsciente. Satisface los deseos del niño y evita el dolor. La segunda es el yo, se encuentra entre lo consciente y lo preconsciente, y que busca satisfacer los deseos del ello en el mundo exterior. Cuando llega a edad adulta, no solo busca satisfacer los deseos, sino que empieza a entrar en juego el componente moral, lo cual se denomina super-yo, el cual cumple las veces de guardián moral del yo. El ello, por lo tanto, está constituido por dos categorías, eros o pulsión de vida, que viene a ser la satisfacción de necesidades, y tánatos o pulsión de muerte, que viene a ser la pulsión agresiva que provoca rehacer lo que no le agrada al individuo. Tenemos también un modelo neopsicoanalítico. La teoría de Freud fue cuestionada por algunos discípulos como Jung, Adler, Fromm, Erikson, y deciden formar sus teorías. Jung habla de la psique. Creía que ésta poseía un registro de recuerdos y le dio el nombre de inconsciente colectivo, el cual contiene arquetipos
También habla de un binomio en la personalidad, extroversión-introversión. El introvertido es indeciso y anda a la defensiva, mientras que el extrovertido es desprendido y seguro y hace amigos con facilidad. También Erikson plantea etapas de desarrollo continuo. Habla de 8 etapas. Consiste en búsqueda y adaptación del ser humano, en que cada etapa existe fuerzas antagónicas que se encuentran en conflicto. Fromm también refiere el concepto de libertad. Fue uno de los principales elementos para determinar el desarrollo del ser humano. Ceder o escapar del autoritarismo, destructividad y conformidad. Dentro de las teorías humanistas existenciales, las cuales pertenecen a la tercera fuerza de la psicología, el humanismo y Gestalt teorizan la posibilidad del ser humano en su crecimiento. El modelo Gestalt habla que la personalidad se desarrolla continuamente y no es una entidad física como considera el psicoanálisis. Se determina por factores como la historia de vida que acontece de cada individuo, la satisfacción de necesidades que se relaciona con las cualidades, defectos y capacidades que tiene cada persona, y el autoconcepto que se relaciona con la historia que cada ser humano cree de sí mismo. Es similar a la autobiografía. Nos habla de 3 fases. El yo falso, que es donde encuentran los conceptos que cada individuo aliena o separa de su propia imagen. El yo real, que cada individuo asume como propio y que es aceptado como parte de sus características, a pesar que puede ser falsas o aprendidas. Por ejemplo, una persona se considera poco atractiva y lo asume y actúa como tal, por un aprendizaje de muy temprana edad. Existe también el yo ideal, es aquello que el ser busca. La Gestalt enfatiza el presente como el único que existe. La manera como interactúan estos 3 elementos es independiente en cada ser humano y se determina por la información que tiene cada persona de su entorno. El enfoque centrado en la persona, fundamentada por Carl Roger, refiere que el hombre es bueno y saludable por naturaleza. El enfoque centrado en la persona concibe un ideal del yo como aquello por lo que el ser humano tiende a ser. En este sentido, la tarea del terapeuta se limita a acompañar a la persona en este proceso. Las teorías cognitivas de la personalidad, estos modelos cognitivos no desarrollan propiamente teorías acerca de la comprensión de la personalidad humana, aunque pueden hacerlo de manera indirecta. En realidad son modelos que explican de modo puntual el aprendizaje y los procesos involucrados en él. Tenemos el aprendizaje y estrategias, fundamentada por Piaget. Refiere que el ser humano tiene estadios en los que se desarrollan habilidades y conocimientos. También menciona que no todos los seres humanos pasan exactamente por los estadios. Va a depender de las características individuales y el lugar donde se desarrolla. Mientras que el determinismo recíproco refiere que la personalidad se conforma por 3 elementos que derivan de la interacción entre el comportamiento y el ambiente. Estos 3 elementos son ambiente, comportamiento y procesos psicológicos. La interacción de estos elementos permite que el ser humano tenga la habilidad de albergar en su mente ciertos conceptos como el lenguaje, que es uno de los procesos psicológicos superiores. Tenemos también la teoría racional emotiva. Los principales teóricos de la corriente cognitiva conductual, ellos pretenden correlacionar conductas con ideas o creencias y la carga afectiva de ambas. Tienen 3 pasos secuenciales importantes, como es la activación de experiencias, lo relacionado a las creencias y la consecuencia de experiencias o ideas.
Es importante señalar este archivo clínico, donde refiere que en cierta medida el esmero está asociado a los grandes logros. Sin embargo, el tener normas tan altas que no se pueden alcanzar debido al rasgo llamado perfeccionismo puede ser un problema. No es difícil suponer que los estudiantes universitarios que son perfeccionistas tienden a obtener buenas calificaciones. Sin embargo, algunos de ellos cruzan la línea y caen en un perfeccionismo que les lleva a la inadaptación. Según la teoría conductista, refiere que la personalidad no es sino un conjunto de patrones de conducta aprendida. Probablemente en el caso en mención, puede ser que el perfeccionismo ha sido aprendido de una manera muy rígida, se autoexige, pero que los teóricos del aprendizaje están más interesados en las determinantes situacionales de nuestros actos. Podemos concluir que la personalidad se refiere a los patrones consistentes del pensamiento, la emoción y la conducta únicos de cada persona. Del mismo modo que las teorías psicodinámicas ponen énfasis en las fuerzas y actividades mentales internas, las cuales son analizadas, mientras que las teorías humanistas subrayan la experiencia, la autorrealización y los modelos positivos de la naturaleza humana, mientras que los teóricos cognitivos refieren que toda experiencia cognitiva tiene efectos en el comportamiento.